Ok, señores de YouTube, ha llegado uno de los días más esperados por nosotros después de que le instalamos el sistema de suspensión de aire al Corolla. El momento de... no estaba previsto instalar rines. Lo recibimos el día de hoy como a eso de las 3 de la tarde. El día de ayer, domingo, ¿verdad? Recibimos lo que eran las llantas. Entonces ya tenemos todo listo, todo preparado. Ya hablamos con el señor Arturo también de la llantería para que él nos va a hacer el favor de instalar todo, de armar las llantas. Y nada, estamos muy emocionados. ¿Tú estás contenta, güey? Sí. Está nerviosa también, ¿verdad? Para ver cómo se va a ver. A ver si me van a gustar. A ver si se van a gustar. A mí me gustaban otros, pero los vimos en otro carro y no. Los descartamos. Escogimos los que a ella le gustó. Hoy, señores, van a ver el unboxing de lo que son los rines. Es que ¿sabes qué estoy pensando? Porque tú me enseñaste unos rines parecidos a estos, los que ordenamos. Uh-huh. Y el color no era como yo pensaba. ¿Y cómo tú piensas que es cromo? Ajá, yo pensé que iba a estar, o sea, no cromo, pero un poquito más como... No, lo vi muy opaco esta vez que me lo enseñaste ahí. No, es que es aluminio pulido, o sea, aluminio polish. Ok, vamos a proceder con el unboxing. Ok, los rines que compramos, aparte de eso también se va a venir un video ya con el carro terminado, ¿verdad? Oh, para los que no saben, también le pusimos el front lips. Ya le instalamos el front lips, ¿sabes qué? Unas extensiones, unas flares atrás. Y ha llegado el momento, señores, de saber qué tipo de rines son. Ok, qué bueno. Está al revés. Porque no lo quería mostrar así de primas a primeras. Ah, perdón, carnal, es la cosa, hombre, discúlpame. Vamos a ver, los pedimos a los mini Polish. Ok. ¿Quieres ser tú la primera que lo mire? No, ábrelo. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Se me hacen un poco angostos para hacer por 9.5. Vamos a leerlos. 18 por 9.5, ¿sí? 18 por 9.5. Ok, señores, ahí les van. ¿Qué pasó? ¿No se ven? Pues no. Sí era el acabado que yo me imaginé. ¿Era el que querías? Sí. Sí, para este carro yo pienso de que este es uno de los mejores... ¿cómo se dice? Estilos. No, el acabado. Ok. Si nos vamos ya por algo que... esto se lo tienen que quitar. A ver si trae otro. Creo que trae otro. Al momento que monta la llanta. ¿Están listos? Te veo hasta comiéndote las uñas. ¿Estás nerviosa? No. Ok. Y se los vamos a mostrar. Ahora sí viene lo chido. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí hay gente en el live? Sí, 37. Ok, señores, y estos son los rines que compramos para el Corolla. Me gustan. Pero creo que me excedí en el offset. Va a topar en la llanta. Te dije. Algo anda mal. Si no, ya no saques nada para regresarlo. Canta y no llores. Así que... veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. A ver, díganme ustedes ahí en los comentarios qué les parece. ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mí sí me gustan. ¿Cómo se ve? Vamos a acercarlos acá. Mola mucho, qué bueno, que les gustan. Hay muchos corazoncitos. Están on fire, muy bien. Qué bueno. Ok, vamos a ver cuántos likes tenemos ahorita. 600. Si llegamos a 2000 likes, se los ponemos al carro. Solo puestos para ver cómo se ve. ¿Cómo ves? Ve.
Están perros, compita, ¿eh? Muchas gracias. Ok, señores, esto es nomás el unboxing. Vamos a abrir nomás un ring. Vamos a probarlo. No crean, no me equivoqué en el upset. ¿Seguro? Sí, mi amor, está perfecto. Porque lo que yo quiero es que este lips quede sobre lo que es la orilla del carro, sin necesidad de hacer fender ni nada por el estilo. Entonces, lo que buscamos es lo que le llaman flush. Que quede flush, uh-huh. Que no salga ni entre. Entonces, me gusta. Esto lo shiny que se mira, lo brillosito, se ve muy bien. Y si es aluminio polish, uh-huh. Mira, uh-huh. Acércate y lo vas a poder observar bien acá. Si es el aluminio polish, o sea, no es cromo, es el aluminio polish. Y eso es lo que yo quería en este. ¿Sí lo observas bien? Sí. Me encanta, me encanta también. Cómo se va a ver, o sea, va con el carro. Uh-huh. Ok, señores, así vamos a terminar con este unboxing. Luego el siguiente video va a ser ya con el carro, con los rines montados, ya con la suspensión abajo. Creo que nadie lo ha visto ya con la suspensión abajo, ¿no? No hemos hecho un video bien así, algo nice. Vente, Mario, algo. Zapatos, sí. Era la única. Put some socks on. Era la única cosa que podía faltar, dijo.